Hola chicos y chicas, bienvenidos. Bienvenidos otra vez de nuevo. ¿Qué tal, guapos? O sea, hay una mosca hablando por aquí. Deja la mosca, ¿eh? No. Deja la mosca. ¿Qué te he dicho? Ya está. ¿Qué te he dicho? Ya está, uno no. Más, yo está, ya. ¿Qué te he dicho? Te quiero mucho. Pero yo a ti no. Te quiero. Dale. Ahí, yo te quiero mucho. Alto descanso. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Queda mucho para el siguiente jefe? Porque claro, esto sí, es. Sí, mucho. Estos papeles son los papeles elementales. Papyrus Maximus. Vamos a ver qué partida. Lo que sí que, espérate. Tirorito, armas. No tengo, no me dieron. Hola, Frencito, ¿qué tal? Frencito, hola, ¿cuánto tiempo? A ver, bichi. Dijimos, sí, y después de eso ya está. A ver, aquí hay algo que hacer. Hay algo, sé que... Sí, os quedo un rato. ¿Hay algo que hacer en esta zona? Ya no, ya puedo salir de aquí, ¿verdad? Ya puedo salir aquí. Ya veré si me tomo Dragon Ball. Puedo publicarlo hacia agosto. Esto del COVID nos retrasa todo. Cosa mala. Sí, ya a mí todo se retrasa por el COVID. ¿Qué es? ¿Cuál es la excusa? Yo tengo unos apuntes que pasar, ¿eh? El COVID. Los apuntes por el COVID. Bueno, pues ve a repasarlos, venga, va, ve a hacer los apuntes si quieres. Te has perdido un combate. No vamos a estar a quedar mucho más, ¿vale? Es unos 20-25 minutos más. Ya. Yeah. Sí. No os fíéis de Edu. Sí, sí. No os fíéis de mí, chicos. Soy como un vampiro. Os quiero chupar la sangre. Naida, caza la mosca. Sí. Venga. Naida va a cazar la mosca. Allá, un día hará Viva C. Ahora es Viva Paper Mario Origami. Claro. Ahora es, hombre, Viva Paper Mario. Animal Crossing también sigue siendo Viva. Mañana toca venta de nabos. Ya, pues ya me sé quién lo va a hacer porque yo hoy no he tenido de Cristi descanso. Bueno, a ver, cariño. Guapa. A ver, si no has hecho nada hoy. Que la bomba. La bomba que has, ¿no? Que no he hecho nada. O sea, aparte de Amazon, a ver si lo cuento. ¿Y ahora de dónde tengo que ir? A ver, pues tiras por el camino hacia el lago que estaba seco. Deja la bomba, ah, vale. No tienes que hablar con la bomba. No, si no quiero la que bomba. La bomba te espera, sigue. Bueno, ya. Deja la bomba. No te metas conmigo. La bomba te sigue. El lago estaba seco, no. Ese no, el otro. Por aquí, ¿no? Mira. Estaba hacia allí, pero no sé si hay que dar la vuelta. Sí, había que dar la vuelta porque por aquí no se puede ir. ¡El fallo! ¡Bambi! Vamos allá. ¿Cómo esquivo, eh? Sí, sí. Sí, sí, bueno, esquivando. ¡Hola, Taku Pupita! ¡Hola, Taku! ¿Dónde? Después de la noche de dormirás. ¿Qué? ¿Dónde has estado? Tomándote una siesta, ¿no? Hola, desde el 5 sueño. Desde el 5 sueño. ¿Cómo es eso? ¿Te has tomado una siestecita o qué? Pero no trabajabas hoy, ¿no? Sí, trabajaba. Ah, claro, había que ir hasta... Ahora que me acuerdo, habría que ir hasta... Hasta el lago, sí. Hasta el lago del mono, claro. Y allí usar el papel elemental. Vale. Ahora me acuerdo. Hola, Chris, ¿qué mira, tal? Hola, tengo... hola, Emanuel. Hola, Saavedra. Emanuel Saavedra. Sí, a las 5 comí y me quedé dormida. Bueno, 2 horitas de siesta. Está bien. Si lo comparamos con Chigui, no has dormido nada. Puedes dar a la B para un fin. Vale. Jolines, ¿eh? No, como siempre te quejas de que no se pueden saltar las escenas. Pues esa la quería ver, mira tú. Ala, qué bien se ve el agua. El agua se ve, mira qué guapo es el agua. Es una pasada, es que es agua de verdad. ¿Eh? Hay que reconocer que el agua... El agua mola, ¿eh? Eso sí, el lago está todo guarro ahí con las latas. Está, pero uff, no. Vale, ahora ya no. No sé de si está, bueno, no pasa nada. Oh, ya no, qué mola. Cambio ha pegado. Qué cambio ha pegado el agua, tú. El agua ya mola menos, ¿eh? No mola tanto ya. Ya podemos montarnos en la barca y seguir detrás de la serpentina. Vale, eso creo que eso. Jamás había vivido tantas aventuras. Bueno, el agua molaba antes, ahora ya no mola.
Supongo que será esa barca la que tengo que subirme. Tiene pinta. Sí. ¿Pero cómo te mojas el agua si todo está hecho de papel? Mira el Toad. El Toad Spiderman. Y ahí está el otro. El Spider Toad. Mira el mono. Sí. Toad, bien, por fin podemos seguir Serpentina Azul. ¡Hurra! Ahora remar se ha dicho. Ya me toca a mí remar. Sí, me toca a mí. Pero un poquito ortopédico, Mario, cuando remando, ¿no? Y torpe. No, no puedo otras, parece que la cosa tiene ese singulis. Dale, deja que la pruebe yo. Así que os compenso que habréis dejado de colgados en el santuario. Vale, a ver, venga, va. Venga, bomba. A que por fin explota. Espera, ya me dirás cómo agarro del remo. Sí, claro. Esto es lo que estás pensando. Después de haber corrido tantos riesgos, no somos capaces de mover la barca. Debe haber un modo de hacerlo. A lo mejor podemos buscar por aquí a alguien que sepa remar. El mono. Ah, ya sé, seguro que el macaco ya tiene algún contacto. Tiene algún contacto, el macaco. Oye, macaco, ¿tienes algún contacto que se va para remar o algo? Pues sí, básicamente. ¿Sabes? Intento 5 fallido. El mono solo quiere abrir la lata. ¡Hala! Oye, ¿pero de qué pasa eso de la gente? Me cacho, se ha escapado y si no tiene ni pío. Ahora hay que buscar al mono. Lo que quería decir que lanzarle la lata era que dejaras de darle la lata. Al igual. O que le abras la lata. Vale, supongo que habrá que ir al mono, ¿no? Sí, porque remar... No, Mario no sabe. O sea, lo que me parece muy, muy, muy triste es que Mario no sea capaz de remar una... A ver, el mono se ha ido por aquí. Por aquí no. Por aquí. Espero que no se haya de muy lejos mono, ¿eh? Al igual en el altar azul. Había latas. Había latas, es verdad. Sí, míralo, está allí. ¿Qué lista eres, Cristina? No, encima, que te lo tienes, o sea, en plan creidillo, ¿no? ¿Qué lista eres, Cristina? Sí, sí, ya lo sé. Esa... Mario es el tontico, el pobre, jaja. Y torpe. Te he fallido. ¿Cómo? ¿Cuántos intentos llevas, Ptolomeo? 6, ¿no? A ver. ¿Y si damos algo de macaco a ver qué pasa? No tiene nada. No creo que eso que vaya a su gustar. ¿En serio? ¿Y qué tengo que darle al macaco? Pues tendrás que darle una lata de atún, pero supongo que abierta. A ver, que había un chaval aquí que se había acabado. ¿Quién era? Que iban menos dos jefes por delante. ¿Qué tengo que hacer aquí? Ay, bueno, la crisis lista en los combates, ¿no? Los combates. A ver, ¿no te deja coger la lata? Voy a intentarlo. Así, vaya. Ok, lata que sea sin abrir el lazo, me lazo al mono. Tenemos que. Lanza esa. Pero a ver, si la tendremos que abrir con algo, digo yo. Prueba a dársela ahí, al igual dentro del altar esa hay un abrelatas. Le abro la cabeza. Me da igual, dejo inconsciente al mono. O sea, es muy fácil. Le lanzamos la lata al mono, a la cabeza. Lo dejamos inconsciente. No podemos montarnos en la barca. Mario no sabe remar. Y lo atamos a la barca. Cuando se despierte está atado al remo. A ver, lánzasela a la cabeza. No, tiene que estar abierto. ¿Qué hace aquí? Creía que se pierde por el atún en conserva. Quizás se ha detectado porque no puede abrir la lata. Vale. Vale, a ver, habla con ella, a ver si nos da una pista. Damos algo al macaco. No, hay que darle lata de conserva. O sea, vamos a ver con. A ver, era Lupemi el que sabía, pero no nos dice nada. Al hilo de esto, me suena que alguien iba. ¡Sí! Es verdad, vea por el mariachi que estaba abajo en el acantilado. Sí, es verdad. No, seguro que no se iba. A ver, mariachi, ¿me abres la lata o no? Hasta que no lleguen mis compras no podemos tener el banquete, con la enlatada que hemos organizado. A un encargado que trajera un abrelatas. Ya me dirás qué hacemos si no viene. El forraje, ¿podrías buscar? Vale, entre el forraje. ¿Y dónde estará? Supongo que por aquí. No creo que sean estos. Creo que es este el que está durmiendo aquí. Durmiendo ahí, ¿no? Sí. ¿Hablar? Bueno, a ver, yo primero, antes hay que despertarlo, vale. Le pego con él. Él primero pega y luego ya le da a hablar. Había quedado frito. Iba a un banquete. ¿Sabes dónde es? Sí. Sí, sígueme. Follow the leader.
follow the leader, leader, follow the leader. A ver. Supongo que será, espero que sea este, el de abrir latas. Esperemos. Aquí estoy. ¿La lata qué? Tengo la manduca. No, claro, pero falta la... Por fin, pero falta la abrir latas. Que son, ese que son sardinas, ¿sabes? Sí, sí que sabes. Cuando llegue el de la abrelatas, vale, que hay que buscar el de la abrelatas. Vale, también hay que al de la abrelatas. A ver. A ver, ese no. Mira, ahí hay un Goomba volador saltando. Sí, pero no, pero. Que no, no tiene pinta pero, de ser ese. No, ¿no? Porque tiene. Esos son de origamis. Tiene que ser uno que no sea de origami. Uno que no sea de origami. Por aquí. No. Ese es una oleada. ¡Suerte de nuevo, Chris! ¡Invocación! ¡Café! A ver. Entonces, ¿ahora qué hago aquí? Vale. No, ahí, déjalo ahí. Sí. Mueve. ¿Qué muevo qué? Mueve ese. ¿Hacia adelante? Sí. Y mueve. No, vale. No sé lo que estás diciendo, pero. Bueno, es igual, mueve hacia adelante, así tienes dos y dos. Da igual, vale, le doy igual, o sea... ¿No te has puesto el martillo brillante? Tenías un martillo chachihuachi. No, no, no me salía el martillo brillante. Ah, ah, vale, no, porque fue en el primero. Sí, fue el que perdí. Y ya lo perdiste. Pues igual, ahora viene el chompi este y... Sí. Y les da un boca. Aquí se podría saltar, deberías poder saltar para esquivar. Sí, ya ven. Aquí tenemos que cocinar. Deja la mosca, cariño, que no te ha hecho nada la mosca. ¡Oye, engordearme! ¡Zumbar! ¡Tay! Te he fallido. Perdiste ese movimiento, tienes que darle el 4 a la B. No sé qué dice. Yo tampoco. A ver, esto... Aquí... Vale. Uno tendrás que moverlo hacia... Ahí. Y ese... no, si lo giras ya se... Si dejas eso, se construye. Voy a dejar así. Ah, martillo aquí y que mate a alguien con la bomba, ¿sabes? Bueno, pues a ese. Que mate a este con la bomba ya. Si no se cae. Porque también hemos dicho sí, que se cae. Sí, sí, sí. La mosca. A ver, Lupemi, ¿estás ahí o no? A ver. Ahí. Estaba ahí metido. Gracias por rescatarme, los bichos fregados me dan bastante grima. Por cierto, me había invitado a un baquete, ¿te importaría llevarme? Vale. No, venga, va. Dime. ¿Cómo es? Espera, quiero cómo es. ¡Hala! ¡Qué guay! Es como calimera. Es una calavera. Sí. Champiñón, es un champiñón calavera. A ver, y opa. A ver, tú abres la lata, ¿no? Es la sí, por champiñón. Muchas gracias. Ya estamos todos. Así que, pues, más simulación que el accidente inaugurado el banquete de comida enlatada. Cantar. ¿El otro qué está haciendo así? ¡No me invites a la cantina! ¡No me invito a la cantina ni a la carnaza con patatas! ¡Dame lata con sardinas y de ese fundal el abre lata! ¡Chumba, chumba, chumba! ¡Chumba, chumba, chumba! ¡Chumba, chumba, chumba! ¡Que hoy vamos a emborracharnos! ¡No me invitas a la cantina ni a la carnaza con patatas! ¡Deme una lata sardinas y de ese fundal el abre latas! O sea, ahí está, sí señor. ¡Ay, abre latas! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Me digas que se lo ha dejado! Ejem, sabía que se me había olvidado algo. O sea, bien, genial. ¡Tío! ¿En serio te has dejado las latas? Te dije que te la apuntaras, macho, te lo dije, ¿eh? ¿Qué quieres que te comí enlatada? ¡Si no tenemos latas! Yo no necesito ninguna lata, con los dientes. ¡Más le Observa. Vale! Más le vale. Buah, tú sí que sabes con esos pinos de lata que se te resista. Bueno, comprades, que empiece lo bueno. Se ha ido a la. Ahí va. ¿Pero me abrís la lata? Habla con él. Me llamo el terror de las latas. ¿Llevas alguna encima? Sí, claro. Creo que sí. ¡Que villancicos versión Edu! ¡Creo que sí, guapi! Mira, ahí tienes la lata. Mira, ¿qué queréis? ¿Qué queríais? Nada. Ya está, ya lo hemos hecho. Ya sí. Está, sin ti. Ya queríamos tu ayuda, Lupemi. Pero has llegado tarde. ¿Cuánto tal? Cuate, dale tomate. Has llegado tarde.
Ahí estás, ahí poniendo medios calzoncitos. A ver, venga, va. Ahora le damos la lata venga, abierta. Ahora sí. Ok, has llegado tarde, jajajaja. Ja, ja, ja. ¡Madre mía! Tenía un poquito de hambre, ¿no? Sí. Ahora que estás ocupado. Me recuerdo cierta gata. Sí. Ay, como el gocho. ¡Cógelo! Toma. Lo había que dejar inconsciente. ¡Ay, si era un Toad! ¡Hala! Bueno, ¡uya! Ves, ya te dije ¡qué delicia! Que era un no hay Toad, nada más como. Sí, es verdad, Gatun. ¡Muchísimas gracias, amigos! Con el gorrito, que mola. Algún desmembrado me pilló desprevenido. Es un. Se acabó del fantasma de los tsunamis. Fantasmicos. Me dedico a organizar paseos turísticos por el río de Mimbiarca. Lamento haberos dado tantos quebrados de cabeza con mis memorias. Os juro que no era humilde mío. Vale. Memorias no, monería. Dices que organizas paseos de barca. Pues es justo lo que necesitamos. Vale. El mismo que vistes y calzas. Si quieres que os lleve por el río, solo tenéis que pedírmelo. Para vosotros es gratis. Hombre, que menos. Después de. Traerle la lata, de desconvertirlo en mono. Sí, sí, o sea, qué menos. Rellenar el lago. Mira, porque... yo llego antes que él. No, vaya, no puedo meter por ahí. Porque ya me dirás de qué sirve tener un negocio de paseos en barca sin agua en el lago. Pues sí, por eso se convirtió en mono. ¿Sí? Me encanta el ahí está. El Spider Toad. Tito, 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 tito. Empeño le pone. Sí. Muy bien, amigos, todo a punto por aquí. Dice que se resbala. ¿Os parece un paseo por el río? Sí, por el río, claro. Muy bien, todos a bordo. Pero a mí me gustaba más el otro agua, ¿eh? Sí, el otro agua. A mí siempre habéis querido pasear en barca por el río. Esto sí que es un torrente de emociones. A coger chiste, un río, un torrente. No, déjalo. De entonces, el fallo 9. ¡Corazón! La, 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 la. Pues aquí, sí que va rápido esto. Bueno, al menos va más rápido que Mario. Sí. Que Mario ni eso. Tiro, que un Toad esté más fibrado. Da, día a día, palada a palada, la vida fluye como si nada. No canta, ¿eh? Es más lento. A ver, espera. Es una balada. La vida... O sea, después de que hagas que algo que... La vida fluye como si nada... No, como si nada... Déjate llevar por el río hasta el mar. Anda, ya era hora de dejar las relaciones después de tanto estrés. Pues sí, qué estrés. Es como el capitán de New Leaf. Pero no cantaba. Tienes que cantar tú. En Asturias está nublado, no digo nada. Pero sí está siempre. En Asturias siempre está nublado. ¡Me tengo que ir! ¡Adiós, adiós Lupemi! ¡Río revuelto! Ejen, soy yo, la barca está cerrando por momentos. Está, eres tú. En efecto, nos estamos acercando a los rápidos, de modo que colocaos los chalecos salvavidas y agarraos a los que podáis. Hay que chalecos salvavidas y todo. ¡Qué rápido! Se suponía que esto iba a ser una plácida de excursión turística. Venga, no te olvides, ni si no te da la que te van a dar emociones fuertes. Además, yo no hay marcha atrás, así que déjate y disfruta. Aunque por otra parte es cierto que el agua baja más rápido que de costumbre, como si llevara prisa. ¡Que hay prisa, que hay prisa! Esto no puedo pasarlo, ¿eh? ¿Cómo? No, 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 no me había deseado. ¡Socorro! ¡Mira lo otro! ¡La bomba va durmiendo! La bomba tiene un morro. ¿Me puedo mover? Oye, Mario, aquí necesito que un tío curtido como tú me vaya indicando cómo por dónde me va a llegar. Ah, vale, vamos a flipar ahora. Vamos a flipar. Lo importante es que la barca no cheque contra las paredes ni contra las rocas. Vale. Vamos a fliparlo. Venga. Ahí, entre el techo nos va a poder abrir el menú, así que concéntrate en lo que te he encargado, ¿eh? Vale. Bien, amigos, que aquí vienen rápidos. De vuelta, nos caigas por la borda. Pegan una patada al bombi. A ver, mueve, lanza por el confite, saltar. ¿Tuki? ¡Yuji! Vamos por aquí. ¡Oh, qué rápido va! ¡Qué movimiento noto! O sea, noto como el pelo me echando hacia atrás de lo rápido que voy. ¡Por Dios, fijaos en esto! O sea, esa no la cojo. A ver. Di-da-di-da-di-do-di. Di da di da di da down.
llega al mar este toque. A ver. Aquí, vamos a meternos por aquí. Coge un Mario, coge esas moneditas que sabes que te vienen muy bien. Esto está chupado, sin mirar, chicos. Está con pupita, ah, si te duermes escuchando a Edu. Tú mira para allá. Si te duermes escuchando a Edu, tendrás pesadillas. Sí, es verdad. ¡Oh, hombre! Frexime. ¡Gracias por la raid! Tú mira para el. Bueno, pues dale las gracias a y dale bienvenida a todos. Muchas gracias, Frexime. Y bienvenidos a los 7 participantes de la raid. ¡Yo! ¡Oli! Edu, ¿pero qué hace? Bueno, me lancé a contra eso, qué problema ahí. Ya, o sea, veo, ya que te lanzaste. ¡Ay, ole, ole! Bienvenidos, bienvenidos a la RAI de la RAI, chicos. Gracias, Frank. O sea, espera, es que no puedo hablar. No, ahora, Frank Simes, luego te. Momento complicado. Llegas a un momento súper complicado, la máxima acción que vas a encontrar en este juego. O sea. Gracias, Fraxime, por la raid. Y bienvenidos todos. Darle al botón de seguir, porque así de esa forma os avisa. Hola. Uy, que es un desprendimiento. Encima también. Concéntrate si me concentro. Sí, concéntrate ahora. ¡Ah! ¡Déjame! ¡Viva yo! ¡Viva! ¡Viva yo! ¿Quién quiere más confeti? ¡Viva yo esquivando piedras! ¡Dije! ¡Hola! ¿Qué das? Mira, se ha despertado la bomba, tú. A ver, vamos a meternos por aquí. Lo cojo. Esa moneda no la cojo. Bueno, sí, la podemos coger. ¡Ya! ¡Ay! ¿Entras? No. Sí, entra, sí. ¡Ah! Pero con dos toques. ¡Entra! ¡Y bajamos! ¡No! Ahí está el tercero. Sí, esto es como. Y ahí está el cuarto. Vale, voy a mirar para la pantalla. Mejor. Voy a mirar para la pantalla. Si Edu ya era como era en el Batmóvil, ahora. ¡Hija! ¡Un remolino! Hay de todo, ¿eh? Este juego de acción. Esto, espera un momento por aquí. Ahora, no te vayas, Frank. Frick. Ahora tienes que lanzar con Frick. ¡Edu! ¡Que dejes de mirar para donde no! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Confeti! Ahora no. Ah, vale. Jolines. Claro que me dice confeti y yo confeti. Espérate, supongo que esto habrá que ir por aquí bordeando. Sí, tranquilamente. Bordeo. ¡Ya! No bordeo. ¡Edu, borrachín! Menos mal que te escupe. Sí. ¡Hala, tres! ¡Hala! Pero no llego, ¿eh? Ahora no llego, ¿eh? No. ¡No llego! Vale, me meto por aquí. Tengo calzoncillo. Digo, ¿dónde hay un calzoncillo? ¿Dónde hay un calzoncillo? ¿Qué quiere un calzoncillo? No es Bob Esponja. ¡Socorro! No es Bob Esponja, ¿eh? Para el tema de las vidas de calzoncillo. Sí. Eso te pasa por no estar atento. Bueno, pues eso, Fraxame, muchísimas gracias por la raid, ¿vale? Bienvenido. Y a los que estaban con él también, bienvenidos. Por favor, darle. Lo que pasa es que nos vamos a ir ya en breve, ya hemos acabado prácticamente. Tenemos unos minutitos, un poquito más. Y bienvenidos, darle a seguirnos. Así activáis la. Pescarlas todas tiene premios. Sí, hombre, tu tía. ¿Qué decía que quería pescar? ¿Las monedas? Sí, que hombre. Si las pescas todas tiene el premio. Es complicado, ¿eh? Es complicado pescarlas todas. A no ser que. Bueno, voy por Dios. Bueno, al menos a ver si te conocen. Pues sí. Es que hoy en teoría es el descanso. Hoy los lunes usamos día de descanso, pero la he engañado a Cristina. Nunca mejor dicho. Como una china. O sea, la he engañado. Le dije, vamos a jugar solamente una hora. Llevamos dos. Ay. Llevamos dos. Aquí faltan unos. Como siempre. ¿Cómo que como siempre? La culpa es mía porque me lo conozco. Porque me quieres. ¡Hemos llegado! Bienvenidos al Parque Samurai. Hola, cómo va el nombre. Dejaos oír por la magia, sus espectáculos, sus estaciones únicas. ¡Angélico! Vengo de Fresh. Hay un anime Chris. O dibujos bastante antiguo que se llamaba Los Gatos Samuráis. Mira, Arceus Bento, vengo de. ¡Bien, gracias! Vengo de Freak, que le pedí que se hiciera raid. ¡Oh, Arceus! ¡Muchísimas gracias! ¡Arceus! Pues agradece muchísimo, Arceus, de verdad.
Un abrazo muy grande, tío. Mira, la gente, así da gusto. O sea, es que vas a YouTube y no hay esta camarería y no, este. O sea, no hay este buen rollo. En Twitch hay buen rollo. Tiene un seguidor. O sea, y se te pasa piu por aquí. Sí, es verdad. Voy a mandarte una solicitud de amistad para luego. Te voy a mandar una solicitud de amistad. Vale, Flexi. Luego, si puedes, acéptamela para que si así podré luego ir a tu canal y seguirte, ¿vale? A ver, me mola el... YouTube son unos salvajes de salvajes. Sí, son salvajos. Sí. Me mola, Parque Samurai. A ver, que yo me aclaré, jefa. Creía que lo de las serpentinas era una cuestión de vida o muerte. No te interesa. Si quieres seguirnos, Flexen, gracias. Pues eso, acéptanos la amistad, ¿vale? Acéptame la amistad para poder luego pasarme por tu ¿Bajas canal. ¿Bajas aquí o sigues por el río? Si quieres que hagamos la excursión, yo por quiero río, ver un poco el parque más... este. Queda el Gran Cañón y la de cartulina. ¿Qué hacemos? Bajas aquí, ¿no? Vamos a ver el parque. Sí. Bien, no hacía falta pedirte 2 veces. Luego, ¿nos esperas aquí, barquero? Pues nada, que os divirtáis cuando tenéis aquí, os espero. Vale, nos espera aquí el barquero. Jiji, vale, jiji, parque se moría, llevamos. Pasa 1 kilo de la serpentina. Claro que sí, la cuestión ahí está, es que confirmado. Cualquier cosa que le interesa. Ay. Ah, mira. El ticket. Entradas plebeya. Pase señorial. ¡Hala! ¡Qué diferencia hay! El pase bit. O sea, a ver, alguien que haya jugado este juego nos puede decir si merece la pena pagar 9.800 doblones. Ojalá te hundas toad. Lo acabo de ver y he flipado. Te recomiendo el señorial, dice Maruno. Delección. El señorial, ¿no? Player señorial. Vale, vamos allá. Pues Flexi, muchas gracias, Pase de acceso ilimitado. Hola. O sea, puedes entrar todas las veces que quieras. Para toda la vida. Es un pase de temporada. Sí. ¡Tatán! ¡Oh! ¡Larga vida a sus excelencias! Gracias por el confeti. ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Hala, qué bonito! Entonces vale la pena. Jo, chicos, un placer conoceros de verdad. Os dejo en silencio porque me tengo que ir, pero me encanta conoceros. Venga, Fraxim. Venga, a ver si luego ya cuando tengan amigos te podré seguir, ¿vale? Y te la devuelvo otro día que estés por ahí. ¿Vale? Venga, me alegro muchísimo. Pásate. Muchísimas gracias. Chao. A ver, venga, vamos allá. Hola, cómo mola, es una especie de pueblo. Sí, es de estos parques temáticos que hay en Japón de la era Edo. Sí, de esto, hola. Determinadas leyendas para que te vistas de samurái y cosas de estas. Sí. Es como por aventura, pero sin atracciones. Digo yo que no habríamos podido entrar, ¿no? ¿Será que hay alguna función en marcha? Y puedo entrar tantas veces como quiera, ahora que paga una barbaridad por sí. Esto. ¡Saludos, hermanos turistas! ¡Mira, van Clown Geisha! ¡Seguidme con presteza! ¡Gumba Geisha! No podemos parecer a descubierto. El tiempo te apremia, por aquí. Vale, nunca me imaginaría que el Gumba se pusiera a tocar una Geisha. Estimados hermanos, muy humildemente os explicamos que tengáis un buen prestar de darnos auxilio. La fatalidad ha querido que una banda de malhechores de origami invaden el parque sueños y pongan cosas a sus visiones prácticas. A fe mía que no miente, los bellacos, qué bueno con... Los miembros de personal eran confinados en dependencias de castillo. Es como una aventura samurái. Sí, me asusté, ya ves, tío, son lo peor. Después de año y pico ensayando con los colegas para meternos a tope en el papel. Llegan estos y... Ejen, quiero decir... ¡Líbrensenos de injustas agravios! ¡De ver que desperdiciamos los doblones de nuestras costosas entradas! ¡Por caridad! ¡Canallas! ¿Cómo se atreven a mencionar el parque samurái con su presencia? ¡Qué grande! ¡Hombre, Mario! ¡Qué casualidad! ¿Quién es? No sé. Ah, Toad, ¿qué haces aquí? Estoy hablando río abajo, pero fíjate. Está cerrado. Con esta serpentina azul aquí en medio ya... Pero tú nos estabas esperando arriba. ¡Se quería escapar! ¡Qué asco de Toad! ¡Se quería escapar! Tenía razón, Notaku, ojalá se hundiera. O sea... ¡Se quería escapar! No se hable más, tenemos que encargar la serpentina, si lo quiere el destino. Mario San y Bobby San. Sin más demora, pongan vuestras mercedes rumbo al castillo. Magnífica actuación, jefa. Te veo bien metida en el rollo teatral. En fin, sin el personal, el parque depende bastante, así que al castillo. ¡Qué grande! Vale, pero esto lo vamos a dejar ya para la próxima. Sí. Mira, una cola... Para disfrutarte de Tanuki.
Una cola de papel. Sí, pues voy a buscarse un punto de guardado. A ver, tiene que haber un punto guardado por algún lado, ¿no? Un punto guardado, ¿no? Lo suyo sería que estuviera por la entrada. Es lo que voy a mirar yo. Luego, como tenga que volver, no me dejen pagar. No me dejan salir. Lo mejor es que no me dejen salir. Pagas y no sales. Tiene que haber, entonces, dentro del castillo, cerca del castillo, de entrada del castillo habrá un punto de guardado. A ver. O eso. Míralo. Míralo, sí. A ver, voy a ver las zonas del parque temático. ¡Hola! ¡Oh, de cerca impone aún más! ¡Qué maravilla de la arquitectura! Bueno, parece que ahí es donde mantienen secuestrada a todos los trabajadores del parque. Vamos. Sí, pero el punto de guardado está ya atrás, ¿eh? Bien, amigos, la misión es simple: rescatar al personal y deshacernos de la serpentina. Vale, así a ver si conseguimos que el parque recupere su prenda. Sabía yo que no se podía entrar. Era demasiado fácil. Podía haber llamado a la puerta. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Y ya me lo dejen pasar por aquí, si jefe. Bueno, pues habrá que buscar un sitio alternativo. Acabo de ver que hoy se cumple 50 años desde que el hombre llegó a la luna. ¡Wow! Y hoy es el Día Internacional de la Amistad. ¡Ábrete! ¡Ábrete! O sea, el otro empuja y el otro diciendo ábrete. Bueno, eso sería una manita, pero ya me dirás cuál. Ya me dirás cuál. Una cerradura. Oh, fantástico. Se me ha encontrado la llave. Esta llave. Pero el rincón del parque, como es pequeño. Bueno, pues venga, vamos a grabar. Vale. Y. Opa. Y vamos a dejarlo aquí. Vale, vamos a dejarlo aquí. Así que seguiremos con nuestros vídeos y directos en un momentito. No os vayáis, ¿vale? Oh.